na 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 Salvaje, se iba a estar. Llévame, libre salvaje, se iba a estar. Si el tiempo me arrastra, la playa desierta. Prefiero yo el hilo de la sola muerta. Bueno, en esta clase os propongo un ritmo que hay que tener muy en cuenta, que hay que seguir muy de cerca, porque de esta fórmula rítmica, como yo siempre digo, todos los temas que yo acabo de hacer como muestra, o todas las pequeñas muestras que he hecho de cada tema, son canciones que están medidas a un 4x4. Es decir, los compases tienen 1, 2, 3 y 4. 4 tiempos. Con esta fórmula de 8 movimientos, mejor dicho, 7 movimientos y un silencio, se pueden tocar tantas canciones como las que yo he puesto como muestra, o cientos y cientos de miles. No me cansaré nunca de decir que es un ritmo muy socorrido, es un ritmo que cubre cualquier canción que queramos hacer y que lleve más o menos esta estructura rítmica, que son miles y cientos de miles de canciones. Yo he dicho que a partir de esta fórmula, de este ritmo que podemos aprender y que os propongo, pues van a haber unas variantes que van a hacer que todo esto sea mucho más rico y que dé la sensación de tocar de una manera mucho más profesional, ¿no? Lo vamos a estudiar de una manera básica, pero deciros que este ritmo consta de 8 movimientos o 7 movimientos y un silencio. Fijaros, cuando uno aprende una fórmula rítmica que luego va a repetir y que nos va a suponer con facilidad acompañar todas esas canciones que nos gustan, lo que tenemos que hacer es analizar esa fórmula y pensar, por ejemplo, que yo lo que hago es abajo y arriba, abajo y arriba, abajo y arriba y abajo y arriba. Pero, claro, si la música la hiciéramos o esta fórmula la tocara sin ningún tipo de pausa, de una manera continua, y sería muy plana y no nos ayudaría mucho a la manera de acompañar. Fijaros, lo que tenemos que hacer nosotros es, nos basamos en una frase que yo ya puse como ejemplo, que me da igual que pueda ser viva Pedrín, que viva, o viva Madrid, que viva. Ya sé que muchos sois del Barça, y no os va a gustar esto, pero si yo digo esto, por ejemplo, muteo la guitarra y digo viva Madrid, que viva. Fijaros que he tocado cada
cada movimiento de la mano abajo y arriba, he tocado siempre la guitarra. Pero lo que hay que hacer es hacer una pausa, tal cual la hacemos en esta frase que yo acabo de poner como ejemplo. Fijaros, ¡viva Madrid! ¡Que viva! Habéis visto que ¡viva Madrid!, hay una pausa y luego dice ¡que viva! Esa pausa se tiene que hacer también aquí en la guitarra. ¿Otra vez? ¡Viva Madrid! ¡Que viva! Fijaros también que mi mano, porque haya una pausa, no permanece estática. La música, se tiene que sentir, se tiene que llevar con alguna parte del cuerpo. Y no podemos dejar la mano estática y después querer reanudar ese ritmo que estamos haciendo. Os pongo un ejemplo. Lo que no podemos hacer es esto. ¡Viva Madrid! ¡Que viva! Eso no se hace. La mano debe seguir arriba y abajo, ¿vale? Y una cosa es que toquemos o no toquemos la guitarra. Eso es otra cosa. Pero la mano tiene que llevar ese swing, ese movimiento, y estar ahí solamente para cuando nosotros queramos que toque las cuerdas. Si yo pongo un acorde, el sol, y hago ese ritmo. ¡Viva Madrid! ¡Que viva! Digo Madrid como podría decir ¡Viva Pedrín! ¡Que viva! O podría decir ¡Viva Fermín! ¡Que viva! Puedo hacer cualquier cosa, ¿vale? O decir cualquier palabra y sustituirla, pero no nos interesa eso. Lo que nos interesa es saber completar una fórmula de cuatro tiempos que nos va a ayudar a acompañar cualquier canción. Por ejemplo, Pájaros de Barro, o Cuando Salga el Sol, o aquella canción de Creedence, que ahora no me acuerdo, o Manolotena, o muchas y otras muchas canciones, ¿vale? Entonces, el ritmo vamos a trabajar en corcheas. Es decir, cada tiempo de metrónomo, vamos a hacer dos beats. Entonces, lo que hay que hacer es hacer una pequeña pausa solamente, y a partir de ahí, aprender esa fórmula, repetirla hasta la saciedad, hasta que la hagamos nuestra, y a partir de ahí, luego podremos variarla. No podremos hacer florituras con algo que todavía no dominamos. ¿Vale? Entonces, la fórmula rítmica de cuatro tiempos es esta. Viva Madrid. Fijaros. Abajo, arriba, abajo y arriba. Bajo la mano y no toco. ¡Que viva! Ya está. No hay más. Viva Madrid. ¡Que viva! Esa es la fórmula rítmica, tan sencillo como eso. Si a esta fórmula le vamos dando velocidad y la acompañamos con otros acordes, pues estaremos haciendo, pues ya digo, quiere decir que una vez dominemos esa fórmula, pues hagamos o la modifiquemos o la adornemos o doblemos ciertos golpes. Lo que viene a continuación es infinito, depende del gusto de cada uno, por eso cada guitarrista toca de una manera, aunque lo que esté haciendo pues no haya inventado nada, lo hagan otra serie de guitarristas. Lo que nos hace diferente es el gusto que tiene cada uno o cada una de vosotras en adornar esos ritmos que aprendemos, ¿eh? Yo no lo sé, ahora es improvisado, yo puedo...
puedo improvisar, pero tengo que tener una base, una base, una base que tiene que ser sencilla, entendible, fácil de llevar, fácil de llevar, ¿vale? Luego existen esos pequeños acentos que siempre te dicen dónde estás, esos silencios que siempre te dicen dónde estás. Y de ahí que sea fácil de cantar o de cambiar acordes cuando esto lo han memorizado. Yo puedo tener una conversación con vosotros y seguir esto sin ningún tipo de problema, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque lo he mecanizado, ¿vale? Y ya está. Lo vamos a dejar aquí, no quería decir nada más. Una puntualización es que este ritmo, que ya lo variaremos, veréis las oportunidades que ofrece, ¿no? Es decir, que en mi canal yo tengo muchas canciones, muchos covers, y que he usado este ritmo o incluso lo he variado este haciendo, pues, por ejemplo, en vez de decir ¡viva Madrid! ¡Que viva, viva Madrid! Pues he hecho esto, fijaros. ¡Viva Madrid! ¡Que viva! Es una variante. Es una variante y hace que todo lo que toquemos sea algo más rico y más variado, ¿vale? Bueno, vamos a dejar aquí y deciros que creo que esta clase es mucho más interesante de lo que a priori, al principio parece, ¿no? Entonces, iremos sacándole partido a esta fórmula rítmica y así nos iremos adentrando en esas canciones que nos gustan. También cogeré alguna canción que estudiaré, que sea fácil, que tenga poquitos acordes y aplicaremos este ritmo o otro ritmo que haremos a continuación, ¿vale? Bueno, un besote grande y nos vemos.